Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias a los organizadores. He estado ahí, sé que eso es un trabajo que es muy duro, y, pero también es muy gratificante. Primero a ellos, gracias a ustedes por, por elegir este track para venir a, a charlar un poco. Y ahora un poco presentarme, digamos. Eh, mi nombre es Oscar Cortés. Yo soy Cloud Architect en ACK Storm actualmente. ¿Qué hago yo? ¿Qué he hecho yo? Yo soy ingeniero electrónico de profesión. Arranqué en el mundo del software inmediatamente a terminar la carrera encontré mi ámbito ahí después de la tesis de grado me convertí en arquitecto de software en un momento por cosas de la vida y ahora me he convertido en arquitecto cloud por cosas de la vida también se lo va llevando uno esto eh, me gusta mucho trabajar con la comunidad yo soy Amazon Community Builder desde 2022 eh, ayudo a Oscar, otro compañero que es Tocayo, buenas, eh, a llevar el Amazon News del Group de Madrid. Así que por ahí nos estaremos viendo si no nos hemos visto en algún momento. Y el año pasado también estuve colaborando para armar en la Amazon Community Day que se hizo en Barcelona, que este año lo vamos a volver a hacer. Así que seguro nos estaremos viendo. Eso es un poco quién soy yo, más o menos, que es eh, el, como la introducción. Mis contactos al final también van a estar. Eh, todo es Arroba b, ese es mi, mi nick en todos los lugares, así que bueno, al final de la charla también estará. Vamos un poco. No Importar. Ahora sí. Un poco ya me dijo alguien que el nombre de la charla era un poco largo, pero lo que no quería hacer era mentirles, digamos. Lo que vamos a tratar de hacer en la charla de hoy es a contarles mi experiencia desde que yo he empezado a trabajar con Landa hasta el momento y cómo lo he volcado todo en una pequeña herramienta que estoy construyendo para probar herramientas de infraestructura como código. Entonces, es lo que dice ahí. O sea, yo no, no sé si vamos a sacar de aquí cuál elegir. Lo que les voy a tratar de contar es lo que me ha pasado a mí cuando he tenido que elegir algunas de las que existen. Eso sí, ese es, es el objetivo. ¿Y por qué hay tantos? Ahora van a ver por qué otros, porque es que hay muchos. Yo voy, traté de mostrar las que yo he usado en algún momento, las que he puesto en, al menos en un ambiente productivo y mostrarles el ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene tres partes. Es una parte de contexto primero, o sea, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo hice? Las definiciones y las acciones. Y un poco de los análisis, de los resultados y las conclusiones. Son tres cortitos. Si nos da un poco de tiempo, les muestro cómo se ve esto funcionando. Eh, sé que se te acaba de terminar el almuerzo, pero un poco de interacción vamos a tener, por más de que sea, está, esté siendo grabada, eh, es interesante. Consérveles, supongo que alguno ha trabajado, ¿sí? la mayoría, más o menos, y alguna herramienta de infraestructura como código han usado. ¿no? Entonces me van a ayudar en el proceso de cómo construir. En, primero, eh, vamos a arrancar con las filminas o las, pre, las slides que tienen información de, para situarnos. Eh, voy a ir llevándolos hacia un punto y necesito contexto. Lo primero es: según Amazon, ¿qué es serverless? No? O sea, como lo pueden leer ahí o como se los puedo resumir, para Amazon lo que es serverless es que puedes cargarlo a, ser, a cero cuando quiero, pagas por lo que usas y no te preocupas por la administración. Eso es lo que Amazon denomina como serverless. Sin embargo, si ven ahí abajo, hay un punto muy importante donde ellos marcan que el inicio de todo esto fue lambda. ¿no? A ver, eso tiene sentido desde la manera como nosotros abordamos la computación y la computación de las páginas web. Normalmente nosotros teníamos un elemento de cómputo que era el servidor y un elemento base de datos. Entonces, lambda viene a reemplazar ese elemento de cómputo y todo lo que está a su alrededor son las herramientas que necesitamos para que ese elemento de cómputo haga su trabajo. ¿no? Esa parte no la hemos perdido, Esa es la manera como funciona una computadora desde los orígenes. Y después tenemos otra definición de qué es infraestructura como código para Amazon. Ahora van a ver por qué estoy eligiendo Amazon. Tiene, tiene un contexto, pero lo que no podemos hacer es elegir la definición de uno y de otro, ¿no? Porque las visiones, por ejemplo, de Red Hat que tiene sobre servidores es muy distinta a la que tiene Amazon. Aunque el concepto en sí sea el mismo, ¿no? Pero bueno, para Amazon lambda es la piedra angular de su herramienta serveres. ¿Qué es infraestructura como código? Provisionar código. Y aquí la palabra importante es manuales, es decir... Lo que no quiere Amazon que, no quiere Amazon, no quiere ninguna persona que haga uso de serverless o de cualquier herramienta de, de, de despliegue en la nube, es que se hagan procesos manuales. Esa es una cosa que seguramente entender, me, me acompañará en que se va a cambiar cada vez a menor. Y después lo otro es donde entramos los que, usted es mi vieja guardia, o sea, los desarrolladores. ¿Cómo afecta eso a los desarrolladores? ¿Sí? Hasta ahí simplemente nos hemos puesto en contexto. Ahora les voy a hacer un ejercicio un poco distinto. Nosotros en informática tenemos la, a veces la, el sesgo de querer resolver todo lo que hacemos en informática con informática. ¿no? Nunca vemos cómo, qué sucede allá afuera, cómo resuelve el mundo real el resto de las cosas que no son informáticas. Y, y el mundo real sí hace las cosas al revés. O sea, muchas ciencias de la ingeniería toman resultados de otras ciencias de la ingeniería para avanzar. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que a mí me gusta la música, toco algunos instrumentos de cuerda. Supongamos que algún amigo me dice: Oye, Oscar, tengo esta pieza musical, quiero que le pongas música de cuerda, ¿sí? ¿Qué hago yo? ¿Qué, qué, qué haría yo siendo un amateur, digamos, de, 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 de la música? ¿sí? Agarro los instrumentos que tenga, pues me exageré un poco, pero bueno, quedaba bonito, no tengo tantos, y me meto en un estudio casero, que es más bonito también del que yo tengo, y ¿qué termino obteniendo al final? Las muestras de cómo se escucha eso, ¿sí? Ese es un procedimiento... Valido. además, todas las librerías que hay hoy de MIDI de los instrumentos de cuerdas se hicieron así. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si ahora yo les digo, vamos a cambiar ese elemento musical? No se ve el puntero en el tablero, por eso yo no punto. Vamos a cambiar este elemento musical por algo que sí tiene que ver con nuestro mundo, ¿no? Porque lo que quiero hacer es traerlo. Yo les conté que había arrancado a trabajar con en el 2016. Hola. desde el 2016 hasta el momento han pasado bastantes cosas en el mundo de Serverless, ha evolucionado muchísimo, pero hay una cosa que yo empecé a hacer hace mucho, que es que incluso cuando yo era desarrollador, cuando era junior, cuando estaba arrancando, necesitábamos cuando usamos Serverless en algún momento una API externa con la cual comunicarnos y hacer pruebas, ¿no? Porque el tema de Serverless es que hay que imaginarse esa API después allá en la nube cómo interacciona. Entonces en algún momento me hice una herramienta, en ese momento por chiste llamé Mimic, que es un pequeño Mimo, a la que yo le, con un body, le guardo un JSON y después este body me devuelve un ID y yo lo puedo recuperar cuando quiera. Yo esta herramienta se la mostré a algunos compañeros de desarrollo y lo pensaron usar como base de datos en memoria para desarrollar, ¿no? Nunca esto en producción. Después lo empezaron a usar para hacer un mock de la API y después el equipo de QA lo usó para mockear una API de lo que quería que se le recibiera. Dije, bueno, entonces cada vez le iba poniendo como cositas más detalles, pero era muy, muy interna. ¿sí? ¿Cómo es esa arquitectura? Pues es un gateway, un Amazon API Gateway, eh, la herramienta con la que se expone a Internet una API desde Amazon, los dos elementos de cómputo que contaba al principio y la herramienta de base de datos como Dynamo. ¿sí? Está bien, hasta el momento me van a decir y bueno, y por qué AWS, si me esperan un rato se los voy a contar, ¿por qué? Pero tiene un sentido. Esto ha evolucionado en el camino, ¿sí? Pero cada vez se complejizó un poco más, o sea, cuando se lo mostraba al equipo de desarrollo querían hacer más cosas. Por ejemplo, una cosa que querían hacer es que cualquier desarrollador cuando hiciera una branch de un la de develop o de cualquiera Inmediatamente que hiciera el primer cómic, se desplegara esto automáticamente para que lo pudiera probar. Y como nos pasó a todos, porque el quien lo diga que no miente, ¿a alguien le quedó un elemento de estos prendido y encendido ahí. Espero que ninguno haya sido con más de 100 dólares, porque hay, hay, tengan puesto el budget de 100 dólares antes de ponerse a hacer esto. Pero claro, lo que quería el equipo de QA y de, de Ops es que esto se destruyera cuando la persona deja de hacer eso. Y la cosa se empezó a complicar. Ya para ese momento yo entendía. De que serverless no es una herramienta que se pudiese gestionar sin infraestructura como código. Y esa es la primera conclusión que les digo que tenemos que llevarnos. No es una buena idea, soy poco absolutista con algunos, pero no es una buena idea usar serverless sin herramienta de infraestructura como código. Trae muchísimos problemas. Bien, entonces, ¿qué pasa si ahora esa pieza musical que a un amigo me pidió cambiar, yo la reemplazo por este stack? ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora ese, esos instrumentos yo los reemplazo por todas las herramientas de infraestructura como código que ahora vamos a comentar? ¿Cómo haría la solución? Pues como, si, como cuando me pidieron la, la canción. Armo un grupo de GitLab en los que con la misma, el mismo stack lo despliego con todos para poder entender cuáles son las diferencias que tienen cada uno de ellos, las cosas buenas y las cosas malas que tienen. Y bueno, eso fue lo que hice. Armamos, armo un grupo de GitLab. Dejé aislado el grupo de landas que yo le llamo, que es el stack, y lo desplegué exactamente el mismo código con todas las herramientas. Y lo que les voy a contar fue lo que encontré. ¿Qué obtuve? Obviamente, pipelines de muchos y muchos errores y mucho aprendizaje. ¿sí? Vamos a contar cómo hicimos ese, ese recorrido. Definiciones y acciones. Lo primero que tenemos que situarnos es que no se preocupen, que no los iba a dejar en el aire. Es, ¿Qué son estas herramientas de como código? No vamos a entrar en el detalle de todas, pero vamos a ver un poco cómo. ¿Cómo funciona? La primera que aparece es CloudFormation, es propietaria de Amazon, solo funciona en la nube de Amazon. ¿sí? Más tarde aparece Terraform, que es una herramienta multipropósito, y Multicloud, ese Multicloud, póngale comillas doble, comillas doble y después paréntesis. Eh, mucho después aparece Serverless Framework, que fue, no mucho después, perdón, aparece Serverless Framework, que fue mi caballito de batalla durante mucho tiempo. Es una de las herramientas que más he usado. Mi opinión, un poco en respuesta a Serverless Framework, Amazon saca SAM, Serverless Application Model. ¿sí? Ya Amazon tiene dos, fíjense acá que esto va a ser interesante cuando lo revisemos. Después aparece Pulumi, que incluso a veces cuando lo nombro mucha gente no lo conoce, pero ahora les voy a contar de qué se trata y para qué sirve. En el 2018 aparece Jax, cuando Ruby está en su momento más alto. Ahora contaremos, es una herramienta de infraestructura como código escrita en Ruby para cosas que tienen que ver con Ruby. Después aparece CDK, que eso sí seguramente lo han escuchado. Ha habido mucho bombo en Amazon con el Cloud de Pelockman Keep. Y últimamente, como lo he probado así, este no lo he puesto en producción, está STS, que es una herramienta de infraestructura como código para full stack. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No importa que estemos en video. ¿eh? Quiero que, que, que después del almuerzo estamos charlando un poco. No, no es una clase magistral. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, ¿ahora qué pasa si yo en esa misma gráfica le posiciono las herramientas de cómputo que Server les ofrece para cada uno de los clouds. Es decir, Lambda es para Amazon, lo que Azure Function es para Azure y lo que Google Cloud Function es para Google, ¿sí? Y fíjense que es interesante entender el momento en el que aparecieron, ¿no? Porque claro, en el 2014 Terraform no soportaba Azure Function porque no existía, está claro, ¿sí? todo esto y aquí pasó todo un proceso. Entonces, por eso lo que he ido recopilando yo en este Spyland que les voy a mostrar fue con el paso del tiempo. O sea, no fue que un día me levanté y ya los tenía todos hechos. ¿Eh? ¿Y qué pasaba? Que la gente me dice, oye, tú qué sabes de server, ¿por qué no probamos Azure Function? Y yo, bueno, está bien, pero déjame ver cómo funciona, digamos, probarlo. Me, me... Ese fue el escenario con el que yo me enfrenté. Ahora, en un, un, un dato curioso que... A veces la gente no me cree, por eso puse las dos referencias. Está muy chiquito, sé que no se lee, pero es para mostrarles que Azure función apareció primero que Google Cloud función O sea, uno puede gustarle o no. ¿Sí? Como les digo, yo solamente soy Amazon Community Builder, no trabajo para Amazon, ni mucho menos, pero digo, el que sentó la base fundamental de cómo, se tra cómo el mercado después empezó a usar el cómputo de server le fue Amazon y después, obviamente, aparecieron las reacciones ¿sí? de los otros cloud. Y como veremos más adelante, no fueron las únicas. ¿Qué pasa ahora? Y vamos a, intro a introducir los otros Cloud en la ecuación. Porque claro, no, como les decía al principio, ¿por qué Amazon? Entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Allá están los Cloud Provider más conocidos, porque si no se hacían muy grandes. En la parte de abajo están los lenguajes de programación más conocidos que tenemos. YAML, en las que se usan estas herramientas. Java, Terraform tiene su propio lenguaje de programación. Ruby, .NET, JavaScript, TypeScript y Python. Lo que hice fue posicionar en la intersección de cada lenguaje de programación con su cloud provider qué herramienta de infraestructura como, como código me permitía hacer un deploy de lo que sea en este cloud con este lenguaje. Por ejemplo, Python, si usted quiere hacer el deploy de código con Python, solamente tiene Pulumi como solución. No así en el caso de JavaScript o TypeScript. Si yo quisiese desplegar mi infraestructura utilizando JavaScript o TypeScript, tengo para Amazon cuatro opciones, tres opciones, STS, Pulumi y CDK, ¿Sí? Así sucesivamente, como caso curioso, bueno, Yes, Ruby solamente lo desarrollaron para Amazon, no es multi-cloud comillas comillas paréntesis. ¿Qué es lo que podemos encontrar acá? Esta es la respuesta por qué use Amazon para hacer el además de que es la herramienta que más conozco, la que más uso. Es la única que me permitía tener un punto de referencia similar para todos. No valía que a Azure, iba a dejar a todos estos por fuera. Al final, lo que quería yo era una comparación entre las que, las que más he usado, las que se usan en el mercado. Por eso me fui a Amazon, ¿sí? Pero es, una es, una, es un ejercicio válido. Es decir, vamos a probar esto utilizando Google y vemos cómo se comporta Terraform con Serverless Framework y con Fulumi ¿sí? Simplemente eso. ¿Qué puede pasar? que alguien me diga, bueno, pero yo necesito sí o sí multicloud, pues entonces sus herramientas son una de estas. Y ya vamos con las conclusiones. Es decir, eh, todo lo que es desarrollado dentro de Amazon hoy vive dentro del ecosistema de Amazon. O sea, Terraform, Serverless Framework, que es mi caballito de batalla, y Pulumi, estas tres son las únicas que tenemos. Ahora hay una filmina que lo muestra mejor, una, una slide, así que no se preocupe Entonces, Acuérdense que estamos en la sección de decisiones y definiciones, ¿no? Y, ahora, ¿y, esto? ¿Y, ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, para que fuera democrático, para que ninguna herramienta de infraestructura como código tuviera ventaja sobre las otras, hice un repositorio donde estuviese el código, o sea, la lambda que escucha, la lambda que responde, las bases de datos aquí adentro, y todo el código que necesito para desplegar. Eso en Amazon pero no se lo coloqué dentro de ninguno de los otros repositorios. O sea, estos repositorios solo tienen el código de cada herramienta de infraestructura como código. Esto es importante porque es lo que me permitió realmente abstraerme de del código que yo pensé de lo que cualquier desarrollador, cualquier arquitecto pueda pensar respecto a lo que hace la herramienta de infraestructura como código. Después sí, aquí me tocó trabajar muchísimo para que cada uno de estos leyera la misma estructura de carpetas. Pero bueno, eso fue la gracia, ¿sí? Eh, y cómo hice eso, pues yo era, yo usaba mucho más Github, pero donde trabajo tengo compañeros que son muy buenos con GitLab y tienen muchos trucos para no usar eh, todas las features por ahí que ofrece GitLab en la versión más Pro. Y como este es casero, esto está montado dentro de mi stack. Una buena forma es hacer un step de, dentro del pipeline que se traiga el código y después disponibilizar ese código como un artefacto en los resto de los pipelines, ¿sí? ¿Eso se entiende? O sea, Eso hace hacer un git clone y que viva dentro del pipeline Cuando el pipeline se termina, el código sigue viviendo. ¿Qué es lo que me permite esto? Si yo hago un cambio una vez en cualquiera de esas landas o de una feature que tengo que probar, lo publico una sola vez en la landa y ejecuto los cinco pipelines Esa es la ventaja. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Después, ¿qué hay en los pylons? Esa es la parte que es interesante. O sea, cada una de esas herramientas que yo les estoy contando tiene sus propias características aquí necesito un NPN install. ¿Por qué? Porque CDK, este es el de CDK. Porque CDK está escrito en JavaScript. ¿Sí? Necesito un NPN install. ¿Y después que, ¿Cómo funciona? O sea, eso que les acabo de mostrar, lo hice por cada uno de los, de los repositorios. O sea, tengo pipelines corriendo para cada una de las herramientas de infraestructura como código. ¿Y qué fue lo que obtuve? Una cuenta de Amazon llena de un montón de recursos. Cinco DynamoDB. 10 landas, una que escucha y una que responde. Y, eh, perdón, 5 a gateway, 5 a DynamoDB y 10 landas. Y después hice un curl o un get y un post para verificar que todo funcionara, ¿no? Eso, es la gracia. Y para ver cómo se comporta cada una de ellas o si tiene alguna afección que no debería tenerla sobre cómo, pero hay algunos pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Hasta ahí la parte de definiciones de acciones. Ahora vamos a la parte de análisis, resultados y conclusiones, que va a ser un poquito más larga, pero no mucho, porque no, no quiero extender. Lo primero que tenemos que revisar acá, que seguramente ya se lo estarán preguntando, Oscar, pero no es comparable CloudFormation con los otros dos, porque estos manejan estado y CloudFormation maneja stack dentro de Amazon. ¿Qué significa eso? Estas tres herramientas que están acá, el output que tiene el pipeline, es un stack dentro de Amazon, que es lo que es, al final es cloud formation. Por eso, stan es una abstracción escrita en Python para que cloud formation fuese más natural para la gente que usa serverless. Pero al final de estos tres, um, todo el pipeline me hace un cloud formation. Pero no solo eso, es interesante. Que, por ejemplo, SAN, estos dos puntos rojos que están aquí, necesita dos stacks para hacer el deploy. Al mismo tiempo que CDK. Una cosa que es importante decir en este momento. No modifique absolutamente nada de los ejemplos o de las guías básicas que da cada uno de los proveedores para hacer esto. ¿sí? Esa parte viene después, la de customización y llevarlo a la mejor. O sea, ahora están, como sería, recién salidos del... De, recién de salidos de la fábrica. O sea, como te dicen las empresas que tienen que usarlo, los puse acá. A ver, en algunos lugares no había información, me tocó hacerme a mí un poco de la idea. Sí, por ejemplo, el de Terraform para Kikla está muy bien estudiado, el de CDK también, pero el de Serverless Framework por ahí mmm, me dio un poco de cómo se hace, digo, a mano. Pero la mayoría fueron hechos estándar. Digo, porque esto no los creé yo, o fue que no fue que los creé porque hubo un mal uso de la herramienta después está este y este que son el de serverless frameworks que lo hice por dos ahora le cuento por qué pero estos dos los dos de Amazon propietarios necesitan dos estados ahora vamos a la parte de los estados aquí qué es un estado la gestión de el cloud con infraestructura como código lo cloud formation es yo hago una definición de mi infraestructura y ese es la última palabra. ¿Cómo lo gestionan estas herramientas? Es por un estado. Entonces hay un archivo que se en Terraform se denomina TFState, donde está guardado la foto de lo que yo tengo en la infraestructura. Y el código lo que hace es construir esa foto para hacer el deploy. Entonces cualquier cambio que se haga en el cloud, yo tengo que modificarlo en el TFState. ¿Por qué esto está en naranja? Vamos a verlo. Es parte del ejercicio. Eso está en naranja porque yo hice la comparación o traté de entender. Cómo maneja el estado Pulumi y cómo maneja el estado Terraform. Y ahí es una otra conclusión, y lo he vivido porque yo he intentado implementar Pulumi en varias empresas, pero no me han prestado mucha atención. Uno de los motivos es por esto. El estado de Pulumi, por defecto, se almacena en la nube de Pulumi. Y eso es un problema para la mayoría de las empresas. Aquí está el código, o sea, aquí está la arquitectura. Este es el cliente que tenemos, mi, mi Pyline. Este es el club donde yo quiero llevar y tiene que pasar por Pulumi para pintar ese estado, gestionarlo ahí arriba. Entonces, yo le escribí a los muchachos de Pulumi en el, en el Slack y les pregunté, a mí me encanta la herramienta, pero no me están dejando usarla por esto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenés la opción de montarte tu propio stack de Pulumi en tu club? Y dice, sí, pero tengo que decirle a la empresa que use Kubernetes. Docker o lo que sea para yo montar ese stack ahí, ¿no? Pero es que si no pierdes un montón de herramientas. Y me gusta mucho Pulumi, ¿eh? No es una crítica, es una descripción de la realidad. Y me dice, y algo más casero, le digo, porque no me voy a montar yo un stack completo para hacer mis pruebas de Pulumi. Bueno, tenés esto. El tema es que esto es una línea, pero hay sudor para configurarlo. Es más, con toda sinceridad, el, las pruebas que yo le estoy mostrando hoy las hice así. Porque si no iba a pasar... Mucho más tiempo configurando Pulumi local que haciendo las pruebas. Es algo que tengo pendiente. O sea, no es que sea imposible, pero comparado con Terra, porque te dice: Mira, por defecto tenéis vos en tu local. Si querés, te de presto el Cloud, pero te lo cobro. Aquí no te cobran, ¿eh? esto sigue siendo gratis. Solamente tenés que registrarte. ¿sí? Pero claro, todas las funcionalidades o la parte más interesante está acá. Es similar a lo que les mostré del de stack de Amazon de Cloud Formation. Está claro, tenés el control y ves lo que tenés ahí en el club. Bueno, son opciones. Eh, también les digo que he estado en empresas donde hicieron esto, porque les gusta mucho Pulumi, y armaron sus propios módulos y gestionaron muchísimos módulos custom para hacer una, un self-service, lo que hoy denominamos un IDP, con Pulumi. Porque claro, tiene muchísimo poder para eso. Pero bueno, es una decisión, es cómo elegir. Bueno, esa es una de las conclusiones. Ahora no queda ahí el asunto. Demos dos doble clic aquí. ¿Por qué este está en naranja? ¿Por qué yo digo que serverless Framework está todo bien con CloudFormation, pero en naranjita? Un warning. ¿Por qué? Estos son los dos stacks de CloudFormation de Sun para desplegar es siempre el mismo stack. Acuérdense que lo único que yo he hecho diferente, o si se quiere, o lo que esta charla tiene de plus, es que agarré el mismo código y hice siempre las mismas pruebas con el mismo código. ¿Qué hace? Pues se crea un bucket S3, ya supongo que todos lo conocen, es el de Toda la herramienta de estoras. Todas las herramientas de infraestructura como código usan un bucket para hacer deploy, eso ya lo sabemos. Y me hizo el despliegue de un API Gateway, dos funciones, la tabla, y no hay conexión acá. Eso es un poco extraño porque esta es una foto de. Eh, el Application Composer es una herramienta más o menos nueva que sacó Amazon. Es lo mismo que el Cloud Viewer que había antes, pero para ver lo más bonito. Y dicen que pueden tirar ahí. Yo no lo he usado, yo solamente lo uso para ver. ¿Qué, qué, qué es cierto? Yo lo, puse lo que puse la documentación. Esto es una foto de cómo se ve el detalle de esta lambda dentro del Application Composer. Yo le puse lo que me dijo que le pusiera: Amazon DynamoDB, full access. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y aquí que quiero que sea uno de los puntos clave que me que me sigan. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora con CDK. El mismo de Amazon. ¿eh? Este es el stack que define CDK por defecto para después hacer el stack original de las lambda. Creo que no necesito contarles ni explicarles mucho las diferencias. Se ven mucho y a primera vista. Pero qué es lo que hace? Obviamente. El sistema de permisos que tiene CDK para hacer el deploy no es comparable con el que tiene SAM. Y no estoy diciendo que sea mal ni bien, solo que si usted después sobre esa lambda tiene que hacer una gestión sobre el acceso a las Dynamo o sobre el acceso específico del típico de componente del API Gateway o los roles que pueden acceder, no tiene la misma versatilidad que tiene CDK. Alguien me puede decir, sí, pero hay un comando que le das a SAN y, y, y le pasas la policy. Está bien, pero por defecto yo quiero que se lleven que no lo tienen. Hay que trabajarlo. Es decir, yo ahora si quisiera, no lo haría, digo, porque yo lo haría por infraestructura como código, pero si por una, una cuestión de seguridad, porque hay que salir corriendo y revocar esta, esta, esta llave, esta policy, clic derecho y si borrar. Si tenemos que hacerlo en SAN, hay que borrar la landa entera, porque no está dentro. Y ahí pasamos a otro punto que es importante, que es cómo se hace el borrado o el destroy de estas aplicaciones. Acá es donde más trabajo tengo por delante, porque, claro, el camino feliz, hacer el deploy de las cosas, siempre es fácil. ¿Qué pasa si yo borro alguno de los elementos que está arriba y redespliego? ¿Cómo se comporta? Tengo muchas pruebas hechas no les puedo mostrar gráficos y componentes, pero les puedo decir que eso me despertó a hacer otro ejercicio que probablemente será otra charla, otro análisis de cómo se comporta tanto el estado y el cloud formation ante el borrado y el ciclo de vida del elemento. Está bien, todos los hemos hecho, sí, el destroy total es muy fácil. ¿verdad? Pulumi destroy, lo borra todo. Terraform destroy, lo borra todo. Sunremote y CDK destroy, todo lo borran. El total. Pero, ¿qué pasa si yo quiero un destroy parcial? Estos lo no tienen, muy bien. ¿eh? Menos, menos, target para Terraform. Y le digo el recurso que quiero borrar. Pero aquí ya es un poco más complejo. Porque recuerden que aquí no, no tenemos el estado, sino que, hay que ir a modificar el CloudFormation. O sea, necesito modificar el todo para que se modifique el CloudFormation. No puedo modificar el estado intermedio rápidamente. ¿Se entiende eso? En Pulumi y en Terraform. La infraestructura está en el estado, no en el código. El código genera un estado y el estado se convierte en, en, código, en infraestructura. En CloudFormation, el CloudFormation es el... Entonces, si necesito modificar o borrar algo, tengo que modificar el YAML, el CloudFormation. ¿Qué es esto? Eh, más análisis, líneas de código versus nivel de abstracción. Esto lo sabíamos antes de que yo hiciera el gráfico. Es decir, el nivel de abstracción de un lenguaje de programación o de una feature o de un framework o de una tool es inversamente proporcional a su línea de código. yo tengo más líneas de código, seguramente voy a poder meterme más al detalle. Pero bueno, esto había que comprobarlo y había que poner en dónde estaba en este gráfico. Obviamente, el que más líneas de código me hizo escribir fue Terraform pero al mismo tiempo es el nivel de abstracción más bajo, o sea, yo puedo tocar hasta el más mínimo detalle de lo que hace el cloud de Amazon. En el que menos líneas de código tuvo que escribir, pues San. Fueron, aquí está. Es decir, esto fue lo que necesité para hacer el mismo stack de Landas con Terraform y este con San. Un archivo. Y dentro de ese archivo ahora se los mostraré. <laughs> para hacerlo con Ama con Terraform, esto. ¿Alguien me puede decir, bueno, podías poner todo eso en un solo archivo? Sí. Pero es muy complicado y está mal hecho. Y si aún lo colocara, serían unas cuantas líneas de código. Aquí no deben ser más de 30. ¿Sí? El siguiente es Serverless Framework. El siguiente es CDK. El siguiente es Pulumi. Bueno, y Terraform, ¿qué más? ¿Sí? ¿Y eso en qué implicancias tiene? Bueno, por ejemplo, un pequeño pedazo de código. Eh, en verde significa que. La definición de la LANDA, el gateway o los roles es descriptiva. Quiero esto. En medio amarillo está que es básica. O sea, yo puedo decir quiero esto y un poquito más. Y en naranja es cuando es al detalle. Es ¿Cómo elegimos la herramienta que necesito? Entonces yo les pregunto, ¿qué necesitas? Definir. ¿Qué, de, qué nivel de detalle necesitas? No, no solamente quiero ejecutar una LANDA y probar. Bueno, de aquí para abajo está muy bien. Si sobre eso se quiere hacer muchísimo más trabajo, pues aquí está el ejemplo. Es decir, vamos al ejemplo otra vez del acceso a la Dynamo. Aquí está todo el código de Servelefranco, se lo, lo pegué para que lo viéramos. El acceso a la Dynamo es esto. Está bien, le podía colocar solo lectura y escritura, pero son dos líneas en vez de una. Igual yo necesitaba lectura y escritura, porque lo que iba a hacer es darle un post y después leerlo. El de CDK es esto, que es magia, como dice un compañero mío de trabajo. Sí, sí, todo muy bien. Grand read write a esta lambda. Y a esta tabla, dale acceso de lectura a esta lambda también. Para hacerlo en Terraform, tengo que hacer esto: definir una policy y después atallársela a la lambda. Lo importante no es que esté bien o que esté mal, acuérdense, es que yo tenía que hacer el ejercicio de describir cómo se hacía. Pero no termina ahí. Y ustedes me dijeron, ¿y qué pasó con estos dos muchachos? Y que rompía el esquema de lo que estaba haciendo, de que se desplegara todo lo mismo. Me tocaba codificarlo en Ruby para que tuvieras ejemplo. Y ya codificarlo en Ruby no es que me molestara. Yo he trabajado con Ruby, por eso trabajé con Jess en algún momento, pero no iba a ser eh, equitativo para todos. Entonces los dejé como, bueno. Este lo saco de la ecuación por el momento. STS es lo mismo, porque para STS necesito eh, un front-end, que no lo voy a poner ahora. Cuando le coloque un frontend a todos y tenga que desplegar un cloud from, pues seguramente lo coloque para probar cómo funciona. Este punto es importante. Ahora, bueno, vamos a ir cerrando las conclusiones, Oscar. A ver, en Multicloud... ¿Cuál recomiendas? No, no puedo recomendar. Les puedo ayudar según la descripción. Les puedo decir que estos dos no son multi-cloud. Y les puedo decir que esta es multi-cloud, pero funciona si solo necesitan para serverless. No pueden desplegar un cloud, un, ni un Kubernetes, ni una ac 2 ni un nada. Un S3, o sea, todo lo que sea serverless. CDK, sí, podés desplegar un Kubernetes o un, una máquina virtual y landas, pero solo en Amazon. Y estos tres, estos dos ya lo que hemos visto. Entonces, solamente como apunte, no ese es el único mundo que existe. Cloudflare tiene workers, que yo los he usado, pero tiene su propia herramienta de despliegue de infraestructura como código, por eso no la pude colocar acá. Berset eh, tiene Compute que es una landa específica para la gente que hace frontend específico. Y DigitalOcean, ¿tienen DigitalOcean Function? Sí. No, es, o sea, por eso son estos tres clouds nada más. Entonces ustedes me dicen, tengo todo mi front-end en Cloudflare. Pues, bueno, te vayas a Amazon, prueba el Workers que está ahí y es simple de hacer el despliegue. Y es barato. Porque, claro, si no tenés que irte hacia Amazon a hacer la cuenta, y hay una cosa que sí es una conclusión, que yo no he tenido buenas experiencias con dos herramientas de infraestructura como código en el mismo stack. No me ha ido bien. Es decir, usar este porque es bueno para serverless y este porque es bueno para Kubernetes. Y es un poco complicado. Ahí sí he tenido algunos inconvenientes. Entonces prefiero siempre llevar todo al mismo. Por eso claro, termina uno siempre en ¿no? Y ya para ir terminando, esto que tiene que ver con el ciclo de vida del proyecto y los equipos. No me gustan ni las discusiones, ni, ni estas divisiones, así que simplemente descriptivo. Tengan en cuenta que si el proyecto está iniciando es una cosa, si el proyecto está en el, en, en el término medio es una cosa, y si está finalizando es otro momento. Y aparte, los equipos tienen injerencia sobre esos momentos de manera distinta. Al principio lo del desarrollo está como muy moviéndose y la infraestructura no es que no exista, sino que está acompañando. Pero al final, la infraestructura está muy presente en el mantenimiento y el desarrollo seguramente baje un poco. Obviamente esto es cíclico, o sea, esto empieza a ser así y continúa en el tiempo, porque esto nunca se termina menos que se funda, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con estas dos herramientas? ¿Por qué las pongo aquí? Porque intentaron juntar estas dos líneas. quisieron si ustedes se ponen a ver los primeros ejercicios cuando la ofrecían, es con una sola herramienta y un solo lenguaje desde el backend hasta el frontend todo con JavaScript, ya no necesitas saber otro lenguaje. Bueno, esa fue la intención. La ejecución final eh, no ha sido tan fácil, ¿no? Trabajo futuro, ejecutar estos pilines cada día, cada día y publicarlos en una web con los resultados, porque ya que la tengo muy parecida a como hace más eh, Mazdec en esto que te muestra el colestar de las landas en distintos runtime. Mi intención es hacer algo muy similar, publicarlo y que estén ahí. Pero para hacer eso que necesito, estandarizar los pilines, para publicar solamente el tiempo del pipeline de despliegue, porque si no sería el NPNistal, es el agujero negro ese que está... El meme o sea, no entra como cuenta. Agregar más recursos, que los tengo agregados, pero quise mostrar lo que realmente tengo controlado para esta charla, o sea, SNS, SQS, etc. Mantener las versiones actualizadas de distintas herramientas para detectar algún ISO. Aquí es donde empieza a tener sentido. ¿Por qué te pusiste a hacer todo esto, Oscar? Me puede preguntar alguien. Primero, para aprender. Y segundo, porque tengo muchas discusiones con la gente de que si sérvele, si no sérvele, no, no. Mira, si usas sérvele, esto es lo que yo deseo hacer. Compartir los resultados con toda la comunidad, eso es fundamental. Para eso lo hago. Y hacer pruebas de Foule Injection, remover los recursos y desplegar para ver qué pasa. Y bueno, una cosa que no hablé y lo dejé para la conclusión: hay un común denominador en todo esto. Para hacer las pruebas locales, el que menos me gustó durante toda la charla es el que más uso. Yo tengo un stack armado con SAN, muy con SAN y, una, y un Docker en una Dynamo, y con eso pruebo todas las landas locales antes que hacerlo. Así que mi opinión es que para desarrollo local este, y bueno, también está el local stack, pero algunos filtros son pagas. pero yo tengo muy bien armado esto. un momento tenía un equipo de desarrollo en el que cada nuevo integrante que ingresaba le daba el stack completo en Docker Compose, el tipo eh, levantaba el stack y tenía landa, Dynamo, las SQS si sí, las teníamos arriba, pero desarrollaba localmente todo antes de subir. Como herramienta serverless multicloud, esta es muy buena porque aquí se aproxima un poquito más. Como es simplemente YAML y hay que cambiar el nombre del recurso, este es un poco más. Mi opinión sobre Pulumi es el mejor framework multicloud. No es una herramienta, es un framework para hacer otras cosas. Es muy grande, es muy poderoso y vale la pena si uno tiene que hacer cosas más grandes. Si estás en el ecosistema de Amazon, pues CDK está muy, está muy bien. Se tiene que gustar el desarrollo. Hay discusiones sobre si el equipo de DevOps... Eh, Desarrolla más, desarrolla menos, eso es con lo que les mostraba de la gráfica. Eso depende de la cultura empresarial. Y para proyectos de propósito general, pues no le voy a contar nada. O sea, Terraform es el líder del mercado. ¿Sí? Estos son todos los links de los que hemos utilizado. Seguramente los subiremos a la página de la charla. Estos son los dos que tienen que ver con cuando se publicó primero Google o Azure, que siempre me preguntan, no me creen. Y todo cómo se hace el state de Pulumi, que fue todo lo que les conté. Eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Tengo tiempo para preguntas? Sí, yes, sí. Entonces, eh, mientras me van preguntando, voy a tratar de mostrarles cómo se ve esto en el mundo real. Sí. Eh. ¿Puedo pedir <laughs> Si no, no, live, tiempo. Tienes razón. Tienen todos más o menos. Bueno, que le quería mostrar. Uh, uy, va a quedar complicado. Aquí está. Estas son, estas son los stacks. ¿No? Quiere, quería que lo vieran, digamos que es que no es, no es que le saqué fotos a cosas. Estas son las landas. Ahora si quieren. Nos metemos un poco más. Pero lo más importante, estos son los pipelines. Aquí ejecuté uno antes que viniéramos para que vieran cómo, cómo se ven. Este es el grupo. Está eh, un poquito más lento de lo normal. Estos son todos los repositorios que les mostré. Por ejemplo, el que les estaba mostrando recién era el de CDK. Eh, el de serverless framework es rápido, va a cargar rápido. El código simplemente de esto. Y acá, en la parte de... Bill Pylines van a ver, bueno, un poco el recorrido de las pruebas que he hecho y de donde saqué las conclusiones que les conté. Eh, equivocando, rompiendo, haciendo. ¿Sí? Ese es el. ¿Por qué no lo publico? Porque están todos mis códigos de mis cuentas de Amazon en el repositorio. Así que voy a publicar el código de cada uno. Eso sí. Porque, porque bueno, no es ningún código propietario. Y los resultados, eso sí. ¿Cuál resultado quiero publicar? El de este stage. Este no. Este es el del Git Clone. Solo este quiero publicar. En todos. ¿Cuánto demora en hacer el deploy? Y que esté ahí todos los días, y después sí hacer las pruebas, que seguramente salta otra charla, rompiendo todo. Es decir, ¿a qué pasa si arranco esta lambda? Y vuelvo a hacer el deploy y ver lo que pasa. ¿Cómo, cómo resolverlo? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Dudas? Bueno, si no, muchísimas gracias, gente. Muchas gracias por la atención.